noches a todos. Perdonen la que venga tan tarde, pero asumo de que tenemos que hacer este repaso, tenemos que terminarlo de una manera u otra, ya que tengan en cuenta que mañana es un día muy especial para la escuela de Aprendiendo y Practicando el Lenormand con esta servidora Liz Figueroa, ya que cumplimos 7 años de estar en Facebook como grupo, como tal de enseñanza. Por lo tanto, mañana saben muy bien que vamos a simplemente a tener una presentación especial en que se van a hacer lecturas para los presentes en el día de mañana. Pero en el día de hoy vamos a hacer el repaso siguiente de las cartas en cuestión al Lenormand básico, de las cartas 25 al 30. Por lo tanto, espero que sea un video corto en que todos puedan beneficiarse de ello. Muy bien. So que en el día de hoy, gracias a todos los que están. Primero que antes que yo siga, quiero que me digan si me pueden ver y me pueden escuchar sin ningún problema alguno. Se lo voy a agradecer. Que me lo dejen saber enseguida. Si pueden escucharme y me pueden ver perfectamente, sin ningún problema, para entonces nosotros empezar por este repasito del Lenormand básico de las cartas 25 a la 30. Muy bien, Juanma, gracias. Perfecto. Gracias de corazón. Muy bien, vamos a manos a la obra aquí. Aquí tenemos las cartas que vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos a estudiar las cartas 25, 26, 27, 28, 29 y 30. So que vamos a empezar aquí con nuestra carta 25, el anillo. La carta del anillo, muchos le encuentran enseguida como si fuera matrimonio, porque indica el aspecto de una unión, el aspecto de un compromiso. Pero que también esta carta puede indicar el aspecto de reuniones, ciclos, aspectos de encuentro. Se puede indicar con esta carta que ustedes ven aquí, que es el aspecto de el anillo en sí. So que cuando nosotros miremos esta carta, tenemos que ver que algo se está acordando. ¿Qué se está acordando? Se puede estar acordando lo que esté en las cartas adyacentes, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho. So todo es un acuerdo. Voy a usar un mazo distinto para que puedan ver. Aquí si pusiéramos el perro con el anillo, podríamos decir que el anillo es un encuentro o un compromiso con un amigo o un amigo comprometido. Pongo aquí amigo comprometido. Lo pongo acá, compromiso con un amigo. ¿Okay? Si fuera en cuestión de reuniones, podemos decirle un amigo que se reúne posiblemente con otra persona o con otra situación. O podríamos decir reunión o unión con un amigo. ¿Entienden? So que dependiendo de dónde esté la carta al lado que esté, esta puede indicar qué tipo de compromiso indica esta carta, porque la carta del anillo en sí, en la palabra clave es compromiso, acuerdo, unión de todo tipo. Muy bien. Si nosotros pusiéramos en la carta de la guadaña al lado del anillo, podemos decir que es un compromiso que se rompe o que está por romperse. En cambio, cuando ponemos la guadaña al lado opuesto, podemos decir que se rompió un compromiso o se rompe un compromiso, dependiendo si está en tiempo presente o futuro, perdón, presente o pasado. Se rompió, se rompe. Muy bien. So, vamos a ver varias combinaciones. No quiero hacer el video muy largo. Aquí puedo decir un compromiso de estudios con el libro o simplemente estudios que se comprometen o que se acuerdan. Muy bien. Si nosotros tuviéramos el hombre y la mujer al lado de esta carta del anillo, podríamos hacer que hay un compromiso entre dos personas o una persona se compromete con la otra, dependiendo en dónde está la carta. Si hablamos aquí de la serpiente, podemos hacer un compromiso que no es lo que aparenta ser, o que simplemente un compromiso lleno de engaño, o simplemente podemos poner aquí en un engaño en referencia a un compromiso o un compromiso engañoso. ¿Okay? Podemos poner aquí un compromiso con una agencia de servicios o un compromiso que aísla a la persona
O podríamos decir aquí que una agencia o un sitio de un lugar de servicio está haciendo un compromiso o una reunión. Recuerda que también indica el aspecto de reunión. Si aquí hablamos de acuerdos que no llegan a ningún sitio, estaría con la montaña. Si habláramos de acuerdo en escribir una carta, tendríamos la carta, compromiso o acuerdo en escribir una carta. Si encontramos un compromiso que simplemente no nos da opciones, tenemos aquí el aspecto de los caminos, compromisos con opciones. Si encontramos un compromiso seguro, tenemos aquí la ancla. Si encontramos el aspecto de que un compromiso se acabó, entonces tendríamos aquí el ataúd. Un compromiso que se acabó. Simplemente un ciclo que se acaba, también podríamos decir un ciclo que se acaba o está por acabarse un compromiso con el aspecto de estas dos cartas aquí. Muy bien. So que esos son aspectos que podríamos decir en cuestión a esto. Cuando hablemos de compromisos que no aparentan ser lo que es o también engañoso o de mentira, podremos poner la zorra. Muy bien. So que todo eso es el aspecto con el aspecto de la carta del anillo. Tengan en cuenta que esta carta siempre es el aspecto de acuerdos, contratos, reuniones, uniones, matrimonio, aspecto cíclico o circular en cuestión a esta carta. Con el número 25 tiene el poder del número 2, que es aspecto de acuerdo. El número 2 siempre es aspecto de acuerdos. Con el número 5, que tiene que ver con aspectos de cambio. Son acuerdos que cambian. ¿Qué cambian? ¿A base de qué pueden cambiar estos acuerdos? A base de las cartas que puedan estar al lado. Muy bien. Y siempre es una iniciativa. Por lo tanto, el aspecto del inserto nos indica el aspecto de una iniciativa de hacer algo que empieza. ¿Entienden? So que ese es el aspecto del anillo. Vamos a seguir aquí adelante. Después del anillo, nos sigue la carta 26. Muy bien. La carta 26 tiene que ver con estudios, tiene que ver con investigación, tiene que ver con secretos, que estos no se saben a menos que estemos describiendo con una carta a la izquierda o una carta a la derecha. Hay veces que nosotros encontramos con este libro en aspectos de viaje, este libro puede representar un pasaporte. También puede indicar una investigación criminal o una investigación legal de acuerdo a las cartas que tenga al lado. Si tuviera una torre, sería una investigación legal. Si tuviera una guadaña, podría ser una investigación criminal con la guadaña al lado. ¿Entienden? So que en sí el libro tiene que ver, la palabra clave aquí yo diría que es aspecto de secretos, de información, todo tipo de información profunda tiene que ver con el aspecto del libro. Conjuntamente con esta carta del libro, vamos a ver otras cartas en cuestión a cómo ésta se interacta con otras. En este caso tenemos el barco. So, estamos hablando aquí simplemente el planeo o simplemente investigar aspectos de transportación. Si estuviéramos aquí con el sol, todas estas dos cartas de aquí son aspectos de verano, ¿ok? So que podríamos decir que es bastante optimista el buscar o indagar en cuanto a un viaje. Optimista o triunfo en buscar o investigar en referencia a un viaje. ¿Entienden? Si nosotros lo viéramos con la carta de la estrella, la carta de las flores. Aquí tenemos cartas que son múltiples. Tanto la carta de la estrella como la carta de las flores son cartas múltiples. Aquí ya el aspecto de las estrellas es algo notorio, es algo deseado. ¿Qué se desea? Se desea investigar. ¿Qué se encuentra con el aspecto de la investigación? Posiblemente sorpresas o investigaciones sorpresivas en cuestión a esta carta. So que cuando nosotros vemos la carta del libro, recuerden esto, estamos hablando de secretos, estamos hablando de investigación, información profunda, investigación de todo tipo en este caso. Si nosotros tuviéramos el libro al principio
y tuviéramos las estrellas. Aquí podríamos decir un estudio deseado, el cual puede traerle simplemente recompensa o simplemente una satisfacción con la carta de las flores, ya que esta carta invita, regala y sorprende cuando tenemos esta carta al final. Si nosotros tuviéramos la carta al final, en este caso, y pongamos otras cartas más. En este caso podríamos decir, el amor por una casa está por verse o está por investigarse. La pasión de un hogar está por investigarse o simplemente la pasión del hogar tiene secretos de todo tipo. ¿Entienden cómo funciona esta carta ahora? Que tiene que ver con todo tipo de información, investigación profunda. Cuando es de viaje puede ser pasaportes. Pueden ser planeos, reservaciones de vuelos, reservaciones de viajes, todo lo que tenga que ver con algún tipo de información profunda puede ver con este libro, en este caso. So que ya lo vieron cómo funciona de adelante para atrás y de atrás para adelante. Si fuera un aspecto de romance, vamos a poner los pájaros aquí, podríamos decir que son unas conversaciones amorosas, las cuales son bastante profundas e incitan a investigar o simplemente a mirar más a fondo por el aspecto del libro. Si pusiéramos el libro al otro lado, podemos decir que simplemente se está investigando o se está buscando información de algo deseado, por lo cual se quiere hablar de una manera apasionada con los pájaros. ¿Entienden? Estoy leyendo simplemente en aspecto literal, todo en respecto a la carta del libro. Muy bien. Cuando nosotros miramos la carta del libro, tenemos también el número 2, que es decidir, y el número 6, que es balance. So que tenemos esas dos potencias en esos dos números 2 y 6 de esto. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de libro o conocimiento, conocimiento se considera poder. Y se considera también en algunos casos dinero. Es el caso del 10 de diamantes que tiene que ver con ese aspecto, el poder del conocimiento en cuestión a esta carta. Muy bien, hay gente que encuentra esta carta positiva, pero sin embargo, dependiendo dónde se aprendió el Lenormand, si fue el alemán, el francés o el inglés o brasileño, puede cambiar su significado o su polaridad. En este caso, en el aspecto francés se considera una carta neutral, ¿ok? So que ya eso fue el aspecto del libro. Ahora vamos por el aspecto de la carta. La carta, cuando la vemos en el Lenormand, esta tiene que ver con comunicación escrita. Y no estamos hablando ya de libros. Puede ser una comunicación electrónica, de texto, puede ser comunicación en internet. Todo lo que es una comunicación rápida como Twitter, WhatsApp, cuestiones de texto rápido y al punto, siempre tienen que ver con el aspecto de la carta. Cuando nosotros vemos la carta, siempre tenemos que pensar que esto va a ser una comunicación de algo o simplemente un recordatorio de algo, dependiendo de las cartas que están hablando. Si nosotros tuviéramos la carta del oso al lado de las cartas, podríamos estar hablando de una comunicación financiera. O simplemente podríamos estar hablando de lo que yo llamo biles en Estados Unidos o le abran cuentas que te cobran. Podríamos hablarlo con este aspecto del oso. Si estuviéramos con el jinete con el aspecto de la carta, estamos hablando que son noticias por venir. O podríamos decir que el mensajero o alguien viene con un mensaje. En este caso, un mensaje referente a finanzas. ¿Ok? Si ponen el aspecto del amor esta tirada, podemos decir que alguien viene o alguien te está contestando por medio de internet o de texto, posiblemente con la idea de aumentar o simplemente proteger una
conversación, o podríamos decir simplemente cuando hablamos de sobre unas conversaciones sobreprotectoras o comunicaciones sobreprotectoras de alguien que se está interesando contigo en el aspecto del internet. Muy bien. Si nosotros tuviéramos la carta al final, todo aquí podríamos decir que la comunicación llega a un final, o sea que alguien, un mensajero viene, un mensajero en aspectos financieros viene con un mensaje. Puede también ser un certificado por el hecho que es papel. So, todo lo que tenga que ver con mensaje escrito corto, ya sea electrónico, sean certificados, diplomas, los aspectos de tickets o boletas, tiene que ver con el aspecto de la carta. So, estamos hablando de notas pequeñas, mensajes pequeños. Muy bien. Podríamos también, todo depende de la carta que esté al lado. Aquí podemos decir son simplemente mensajes románticos con la luna o romance en cuestión a cómo se comunican. So aquí, mensajes románticos, mensajes sobre dinero. Cuando habla con la cruz aquí, la carta puede estar hablándonos de una carta de duelo, o decirnos la mala noticia de una pérdida en cuestión a la cruz. Si habláramos aquí noticias nuevas con el niño, si habláramos aquí en cuestión a las ratas, podríamos decir que un mensaje perdido o simplemente un mensaje dañino, en este caso con las ratas, perdido, dañino o simplemente el mensaje de un robo por cuenta de ser la carta de las ratas. ¿Entienden? So que dependiendo cómo las cartas que estén alrededor nos va a decir de la carta, simplemente qué tipo de mensaje es. Y este puede cambiar ya sea con las cartas anteriores a esta o estando cartas después de esta. So tenga eso en cuenta en cuestión a la carta de la carta. Con su número 2 también es decisión. El número 7 tiene que ver con el aspecto espiritual, o simplemente lo que vamos el aspecto del éter, en que simplemente es un elemento de aire cuando hablamos de la carta en este aspecto. Muy bien. Muy bien, vamos a poner aquí. Y vamos con la carta de los lirios. La carta de los lirios causa mucha, mucha controversia con muchas personas. ¿Por qué? Porque en unas escuelas lo consideran como la carta del sexo. Y yo les he dicho a ustedes que la carta del sexo, de acuerdo a la escuela francesa, se refiere al látigo, mientras que la carta del látigo tiene que ver con el aspecto sensual. Cuando nosotros hablamos, en cuestión al lirio, cuando nosotros hablamos de el prelude, de el hacer el amor, en que simplemente está el coqueteo, está la sensualidad antes de hacer el amor, la carta de los lirios puede describir esta. Mientras tanto, la carta de los látigos ya puede ser un asunto consumado en el aspecto sexual. Pero cuando hablamos del aspecto de la carta del lirio, honestamente, la carta del lirio tiene que ver todo lo que tenga que ver con paz. Todo lo que tenga que ver con algo pasivo, retiros de toda clase, ya sea tiene que ver con el aspecto espiritual. Son retiros espirituales, aspectos de paz, aspectos de estilo de vida bohemia, hasta un punto de estilo de vida bohemia puede describirse con el aspecto de la carta de los lirios. So que cuando nosotros miramos a ver el aspecto de sexo, si estábamos hablando fulanito, va a hacerme el amor en el día que nos encontremos, puede ser que ese amor que ella está buscando en aspecto de sexo no sea el que se dé por el hecho que está la carta del lirio, eso que puede ser un aspecto sensual, pero no sexual. ¿Me entienden? Hay una gran diferencia. En algunas escuelas encuentran que la carta del lirio es en aspecto sexual por el hecho de que encuentran la flor del lirio representando la parte genital de la mujer. ¿Ok? Pero imagínate, nosotros hacemos una tirada y tenemos tres cartas y tenemos esta, van a decir, estamos hablando de estamos hablando de finanzas
Y tú, supongamos que tengamos dos cartas antes de los lirios, él se está hablando de la pina en ese momento, sexo. Todo el mundo se queda trancado con esta carta por el hecho de que no pueden quitarse de la mente de que la carta de los lirios no es sexo. ¿Ok? Es un aspecto seductivo, un aspecto sensual, un aspecto suave. So que miren en ese aspecto antes de poner, clavarle el significado de sexo a esta carta. Porque si no van a tener problemas cuando vayan a interpretarlas en cualquier otro tema que no tenga que ver con el amor o con fulanito. So que háganse de esa idea en cuestión a esta carta. Muy bien, vamos a hablar aquí de los lirios rápidamente. Como les dije, la carta de los lirios tiene que ver con el aspecto de paz, el aspecto de retiro, tiene que ver con actitudes pasivas, dependiendo también qué cartas tengas alrededor. Tiene que ver cuando habla del aspecto de fulanitos o aspecto de sexo. Estamos hablando que esta representa la sensualidad o el prelude antes del sexo. Muy bien. Cuando nosotros ponemos la carta de los lirios con la cigüeña, en este caso, podríamos decir que ha sido cambios pacíficos, ¿ok? O cambios pacíficos, o simplemente paz durante los cambios. ¿Okay? Cuando nosotros ponemos al hombre aquí, podemos decir el aspecto sensual de un hombre, podremos hablar también un hombre espiritual en este aspecto con los lirios, o un hombre pasivo en este caso. ¿Qué pasa? Que cuando el hombre está entre los lirios y la guadaña, estos son individuos que pueden tener lo que yo llamo actitudes bipolares, ¿ok? Que cambian de aspecto pasivo y de momento salen disparados, salen cambiando en este aspecto. ¿Cuándo está la carta del hombre o de la mujer en el medio? Podría considerarse de esa manera. Pero estamos hablando aquí de los lirios, cómo ésta se desenvuelve. Aquí con lirios, mujer sería el mismo aspecto. Ahora, cuando tenemos aquí dos oponentes, tenemos un aspecto pasivo y un aspecto activo con el aspecto del látigo. Aquí cuando yo veo estas cartas en cuestión de actitud, yo podría decir que estamos hablando de una actitud pasiva agresiva en que puede estar un momento bien y el momento está agitado, o simplemente este tipo de personas que tiran indirectas en una forma pasiva agresiva, como que te están sonriendo pero te están diciendo que te caigas muerto. Ese son lo que yo llamo una actitud pasiva agresiva, en que simplemente tiran ese tipo de conversaciones con el tal de crear una agitación mientras ellos se quedan en karma. ¿Me entienden? So que ya aquí, si habláramos del aspecto de sexo o simplemente fulanito, podríamos decir que va a haber una sensualidad antes de consumar el sexo con el aspecto del látigo. También podríamos decir que es un sexo sensual y a la misma vez brusco por el aspecto del látigo, igualmente con los lirios. Cuando nosotros hablamos aquí con el trébol, estamos hablando de una situación pacífica que brinda una oportunidad o viene en un momento oportuno. Cuando nosotros hablamos con las nubes aquí, podemos estar hablando de una transición a un aspecto de depresión, en que simplemente la persona estaba bien y de momento termina un aspecto depresivo. Si nosotros fuéramos a leer las cartas, esta carta de los lirios, vamos a ponerla al principio. Ponemos los caminos y ponemos el anillo igualmente aquí. Podremos estar hablando de un momento de paz en un sitio social al cual personas se están reuniendo. Por el hecho de los anillos al final, la carta social que es el jardín y simplemente el aspecto de los lirios. Un momento de paz o un parque, podríamos hablar que es un parque pasivo, donde hay encuentros o se ha hecho un compromiso para estar en este. Muy bien. Cuando nosotros hablamos del aspecto de la llave y el árbol en este caso, podríamos decir lo mismo. Una oportunidad que nos brindó paz o simplemente el aspecto
de que en una forma sutil se brinda una oportunidad que nos puede traer una buena fundación para crecer en esa situación. ¿Ok? So que ya aquí todavía mantiene su título de paz. Si nosotros pusiéramos esta carta al final, ¿ok? Al final. Y supongamos que estamos hablando de una situación amorosa con esta combinación aquí. No solamente tenemos dos cartas que tienen que ver con el aspecto kármico en este aspecto, o sea, dos cartas son aspecto kármico. Hay algunas diferencias entre ellas que no las voy a hablar ahora mismo, pero aquí estamos hablando de una oportunidad de qué. Una oportunidad de simplemente evolucionar con el árbol o simplemente de sanar en un formato o una forma pasiva. Podríamos decir que es la oportunidad de encontrar un descanso merecido en cuestión a esta carta de los lirios. Estamos hablando de un descanso pasivo, un descanso que te pueda dar paz en este caso. Si nosotros tuviéramos la carta del zorro y tuviéramos la carta del ataúd y estuviéramos hablando todavía del aspecto romance, podríamos decir que la relación terminó debido a engaños mientras las cosas se mantenían en paz o estaban simplemente en forma pasiva. Su engaños o simplemente un engaño que se mostró en una forma pasiva. Podríamos también poner esta carta al medio. Relación todavía. Una relación que terminó pasivamente debido a engaños. ¿Okay? So que todavía mantiene esa parte pasiva. Imagínate que estamos hablando de finanzas con esta tirada. ¿Okay? Y tú todavía piensas que esta carta es de sexo. So, podríamos decir que el banco no cerró la cuenta por sexo, no, debido a engaños. No hace sentido lo más mínimo. ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Por qué esta carta de los lirios no se le puede considerar el aspecto de sexo con ella? Máxime que estamos hablando de finanzas. Aquí podríamos decir que simplemente el aspecto de finanzas ha llegado a un término, a un ciclo terminado en una forma pasiva. Y que se pueden y da la oportunidad simplemente de analizar o de planear algo mejor. ¿Okay? Ya que esta es una carta positiva con dos negativas al lado, todavía puede tener esa influencia las otras dos cartas a un aspecto mediano en vez de negativo completamente. ¿Okay? So que recuerden eso en cuestión a la carta de los lirios. Ahora, lo importante de esta carta, como número, tenemos el número 3. ¿Qué pasa? Que en el número 3 siempre se refiere a, con el 30, o el número 3 se refiere a la libre, al pasado, presente y futuro, lo que llamamos la Santísima Trinidad, en que simplemente nos da ese aspecto de encontrar las lecciones que nosotros necesitamos para simplemente tener una elevación espiritual en cuestión a esta carta. Muy bien. So que antes de esa carta, ahora vamos a mirar estas dos cartas que es el hombre y la mujer. Las dejé para lo último, para que simplemente nosotros entendamos el aspecto del hombre y la mujer. En el Lenormand, especialmente en este Lenormand, que solamente tiene un solo hombre y una sola mujer, hay muchas veces que a mí me han preguntado si estamos hablando de dos hombres que son amantes. ¿Qué tenemos que hacer? Poner otra carta de hombre. Mire, si ustedes quieren poner otra carta de hombre, honestamente eso es opcional. Pero ¿qué pasa? Que según mi información, ¿okay? Sean dos mujeres juntas o dos hombres juntos, una de las partes va a ser más dominante que la otra. O sea, que uno va a ser más masculino que el otro. No importa si son hombre-hombre, mujer-mujer. ¿Okay? So que si se sabe cuál de ellos es más dominante, le podemos usar la carta del hombre. O si no, ponemos la carta de la mujer si no es dominante. ¿Entiende? Eso es si se sabe esa información. Y si solamente tienes un solo mazo. ¿Okay? En el mazo de Ciro Marchetti, versión extendida, trae dos hombres y dos mujeres. Y ustedes se notan en esas cartas, que las vamos a ver consiguientemente después en este repaso.
van a ver que los dos hombres son totalmente distintos en la forma que visten y se nota también en la actitud que tienen. Uno es conservador mientras el otro es más sexual, más seductivo. Lo mismo pasa con las mujeres. Una es más conservadora y la otra es más seductiva. So que en ese aspecto, con ese mazo extendido, pues tenemos la versión aquí de quién, de en cuestión a los dos hombres, quién es más conservador y quién no es. Es lo mismo que pasa cuando tenemos un solo mazo, que tenemos solamente hombre y mujer. So, si vamos a usarlo para parejas que son homosexuales y que no, que tenemos que ver cuál, si tratamos esa información, cuál de ellos aplica tanto la carta de la mujer como del hombre. ¿Me entienden? So que eso se pasará si no tienes otro mazo, no tienes la extensión, la versión extendida de Ciro Machete que tiene hombre y mujer, y simplemente por el hecho de identificar. Ahora, muy bien, dejé estas cartas para el final porque hay veces que me han preguntado a mí que hay veces que estas cartas salen juntas, ¿ok? Y cuando salen juntas, nosotros tenemos que pensar en ellas como pareja. ¿Qué pasa? Que cuando están juntas y tienen cartas aquí, al lado, vamos a ponerlo este ejemplo aquí, ¿ok? Supongamos que tiramos una tirada de cinco cartas, pero que el hombre y la mujer no salen juntos en este caso. Tienes varias opciones. Puedes usar el hombre y la mujer como pareja. Si te están haciendo una lectura de pareja de fulanito, pueden ser estos aspectos de pareja, tomar las dos como una unidad de parejas, o simplemente puedes atribuir la carta de los caminos a este hombre, mientras que atribuyes la carta de la mujer con la carta adyacente. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente cuando se encuentran estas dos cartas juntas, así, ¿cómo tú encuentras que tú puedes describir una mujer con el hombre? A menos que tú digas que es un hombre que se comporta como una mujer, si estamos hablando de actitud, o un hombre afeminado por el hecho de que tenemos hombre, mujer, un hombre afeminado, ¿ok? Si tuviéramos el aspecto de mujer-hombre, puedo decir que es una mujer que se comporta como un hombre. Pero el caso es, en este caso, es que son dos cartas juntas y estamos hablando de pareja. Hay escuelas de Lenormand o personas que practican el Lenormand que enseguida que ven el hombre de espalda a la otra mujer, asumen que ninguno de los dos quiere saber de ellos. ¿Ok? No quiere, esta no quiere saber de él dándole espalda y este no quiere saber de ella. Eso honestamente es irrelevante en Lenormand tradicional. Y lo digo de esa manera por el hecho de que en el Lenormand tradicional no importa si el sujeto está mirando hacia el frente, hacia la izquierda o hacia la parte derecha como en el tarot, porque en el Lenormand simplemente tenemos un símbolo que este cambia de acuerdo a la carta que adjudicamos a esta para describirla. En ningún momento la posición de hombre o mujer dicta aquí que si está presente, te está mirando es presente, que si está mirando a la izquierda es pasado, que si está mirando a la derecha es futuro. No. En el Lenormand tradicional esa regla no tiene lugar, solamente en el tarot. Y cuando yo digo en el tarot es para veces cuando encontramos el rey de bastos. Puede ser que esté mirando a la izquierda o a la derecha, la gente enseguida pues mira hacia la derecha. Es futuro, mira a la izquierda, es pasado, mira al frente, es al presente. So que honestamente le limitamos completamente un oráculo cuando usamos ese tipo de presentación o de interpretación. Lo mismo pasa en el aspecto del Lenormand, en que nosotros no podemos contar de que si uno está de espalda o el otro está de frente. No podemos contar eso, sino usar la carta entera es lo que debemos usar en cuestión como enfoque para ser descrita por otra. So, en este caso, cuando hablamos de dos cartas juntas, tienes dos opciones. O contarlas como pareja, ya que se puede estar haciendo una lectura de pareja en sí, o simplemente hacer Lenormand tradicional. Enfocas esta carta, lo combinas con esta. Y viceversa, ¿me entienden? Describes con la carta adyacente, ya sea una para una y una para el otro. Pero que mi consejo en cuestión de parejas
Yo diría que manténlo completo. Vamos a suponer aquí, en este caso, de que una mujer viene y me hace una pregunta sobre su esposo. Supongamos que yo tiro las cartas y que las cartas, excuse me, hombre y mujer, vienen juntos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que me está preguntando una mujer por su esposo. Yo aquí no puedo brincar y decir que hay otra mujer. ¿Ok? No puedo decir eso, una, porque tengo las cartas de los caminos al principio. Y es uno de los errores que cometen muchos lenormistas, que enseguida que una mujer está preguntando por su marido, si sale otra carta de la mujer, asumen que es otra mujer. Si sale la carta de la serpiente, asumen que hay otra mujer igualmente. Pero tenemos que tener en cuenta qué pregunta nos están haciendo, ¿ok? Antes de que nosotros abramos la boca para decir, mira, te está pegando cuerno, tiene otra mujer. No, tengan mucha cuenta con eso. No asuman nada, absolutamente nada. En el Lenormand o en el Tarot, nosotros no podemos darnos el lujo de asumir cosas simplemente porque la carta lo representa. No, tu trabajo es interpretar las cartas para que no caigas en la asunción de algo simplemente porque está ahí puesto. Eso está puesto ahí porque tiene cartas adyacentes que nos va a dar una información a eso que está ahí. Por lo tanto, no asumas. Estados Unidos tiene un decir en inglés, dice, if you assume, you make an ass of yourself. Si tú asumes, tú haces un trasero de parte tuya. O sea que te pones simplemente en la vista de crear información que no está ahí. ¿Me entienden? So que tengamos mucho cuidado en asumir cosas. Simplemente mantente a la interpretación sin asumir simplemente porque hay una carta ahí y dice, oh, espérate, aquí hay otra mujer, te están pegando el cuerno o tiene otro amante. Miren, no asuma nada. ¿Ok? So vamos aquí de nuevo a la mesa. Vamos a pensar aquí que hay una lectura de una mujer preguntando por su marido. Y digamos que están preguntando aquí, mire, vengo porque quiero que me diga si la casa que mi esposo y yo estamos por comprar va a ser un buen negocio. ¿Qué pasa? Aquí tenemos el hombre y la mujer juntos. Me está preguntando aquí si la casa que van a comprar su marido y ella va a ser un buen negocio. So aquí yo puedo tomar estas dos cartas juntas y decir, ustedes como pareja se están haciendo, están por escoger o están, ustedes están escogiendo como pareja algo seguro de lo cual pueden obtener un título, porque estamos hablando de propiedad en este caso. So que en sí están escogiendo, cuando me pregunta ella, que si tanto ver como eso, el negocio de que están haciendo para comprar un hogar va a ser bueno, vamos a decirlo así. Pues mira, lo que han hecho como pareja, el escoger como pareja, esto ha asegurado el tener ese contrato o ese título de casa. So que yo diría que sí, en este caso, que sí, por el hecho de que están trabajando como pareja en lo que han escogido. O puede ser que han escogido como pareja un sitio que es seguro para ellos, o una agencia que es seguro para ellos, ¿vale? Ahora, si yo fuera simplemente a hablar de un romance, viene una mujer preguntándome por fulanita, por fulanito, perdón. En este caso, yo podría decir, mira, obviamente, aquí la mujer, que posiblemente eres tú, has escogido a este hombre por el aspecto seguro que este te indica y que simplemente ustedes están, puede ser que ustedes están asegurando esta relación basado en textos o comunicaciones cortas entre ustedes. ¿Entiendes? So que todo aquí, como ustedes ven, yo les aconsejo que es cuando ven estas cartas juntas, úsenlas como pareja dependiendo la pregunta que se le está haciendo. Si se le hace una pregunta entre parejas, úsenla como pareja tal como sale. Hay gente que usa la carta del hombre y la mujer como significador. Y les voy a decir esto como consejo. Eso de usarlo como significador, o sea que ponemos estas dos cartas, voy a ponerlo aquí de nuevo. Supongamos que esta es la tirada de nosotros abajo y ponen el hombre y la mujer arriba. ¿Ok?
como significador. Eso es práctica del tarot. Eso no es práctica del Enneagrama tradicional. La desventaja que tú tienes con tú usar estas cartas así de esta manera, poniendo el significador en el tope y poniendo las cartas abajo para la tirada, es que si esto era parte de la información, ya no lo es por el hecho de que no está en la tirada lineal. Y recuerda que estamos leyendo en forma lineal, no en forma de triángulo ni en forma hacia arriba. Estamos leyendo en forma lineal. ¿Ok? So, ¿qué pasa si yo estoy preguntando sobre un fulanito? ¿Entiende? Y yo pongo fulanito aquí, a menos que yo no use esta carta para describir a este fulanito, no sería propia ponerla ahí. Pero sin embargo, si yo tiro la tirada y de momento me sale el fulanito en la tirada en sí, pongamos aquí, me sale en la tirada en sí, no solamente me da confirmación de que estamos hablando de un fulanito, pero que me está también indicando ciertos aspectos antes de llegar a este fulanito. So, ven aquí lo que yo les quiero decir en cuestión al uso de esta carta, tanto de hombre o de mujer, que no es aconsejable y no es parte del Lenormand tradicional el usar cartas de significador fuera de la tirada. O sea que tú utilizas todas las cartas para que te den una información. Y si se repite el hombre, puede el hombre o la mujer en la tirada, porque están preguntando por alguien que también puede ser hombre o mujer, pues mira, esto nos da otro ámbito a la tirada o simplemente nos indica, dependiendo de las cartas adyacentes, de que hay alguien más en este caso. ¿Me entienden? So que traten de a todos modos de no tratar de forzar al Lenormand ser tarot. No, tenemos que usar el tarot tal como es. Y traten de limitar, a menos que no tengan un mazo aparte, que quieran todavía usar esta práctica de tarot. Con un mazo distinto usando estas cartas, pues mira, estaría bien porque las necesitas como enfoque, está bien. Las puedes usar así. Pero si tienes un solo mazo, honestamente te limitas la información cuando sacas cartas para usarlas como significador. Si tú sabes que tú estás preguntando sobre una casa, ¿para qué vas a sacar la casa y ponerla aquí fuera cuando puede caer en la tirada y darte mucha más información? Porque mientras está aquí, honestamente, Lenormand tradicional no te sirve de nada, a menos que no sea simplemente de un enfoque para mirar. Y recuerda que no es tradicional. Tú necesitas las 36 cartas, una porción de ellas, para tener la lectura que tú necesitas. Y si tiene que caer la carta de enfoque que tú querías en esa tirada, mira, más poder para ti, ¿vale? Lo mismo es con la creencia de que si una carta vuela del mazo hay que leerla también. Hay gente que toma eso opcional, pero no es una regla cementada en concreto. ¿Ok? Es simplemente una opción de que si tú quieres usar una carta que se cae del mazo, pues mira, úsala si quieres. Pero honestamente, no es mandatorio en el Lenormand. Hay gente que lo hace mandatorio en el tarot, pero honestamente en Lenormand tradicional no es mandatorio. ¿Qué pasa? Si una carta se cae del mazo, yo lo que sugiero es, tienen la opción de ponerla al final de la tirada o simplemente ponerla debajo de la tirada. Pero no la pongas arriba porque como si eres tarotista, vas a tomar el error de simplemente de incultar esa carta como parte de la lectura. Y honestamente, para mí, cartas caídas siempre caen como consejos. Consejos adicionales. No información adicional, sino consejos adicionales. Por eso las pongo en la parte de abajo. Pero honestamente, no es una regla escrita en piedra. Y hay gente que asume que sí y no lo hay. A mí, cuando me le enseñe que es parte de la Biblia o es parte de una piedra o es parte de simplemente algo que viene ¿cómo se dice? Centuries, de siglos, pues entonces tal vez yo te crea. Pero mientras tanto, yo todavía no he encontrado en ningún sitio que diga que es una necesidad o es una regulación o es simplemente una ley que hay que hacerlo. Es siempre opcional. Opcional. ¿Qué tú haces con esa información? Pues honestamente, añádela
añádela posiblemente como un consejo o simplemente como un aspecto de enfoque. Sería lo mejor con ese aspecto. Pero cuando vean con el aspecto de las cartas, especialmente del hombre y de la mujer, recuerden lo que les acabo de decir en cuestión al hombre y a la mujer, en que se pueden usar cuando caen juntas, pueden usarse como parejas o simplemente un aspecto de la situación en que podamos ver las cartas que están alrededor de estas cartas. Muy bien. Muy bien, mi gente. So, hasta aquí llegamos con este repaso. Ya van 46 minutos. Con este repaso de las cartas 25 a la 30, en que dejamos las cartas del hombre a la mujer al final para explicar varias cosas en cuestión a esto, en cuestión al Lenormand. Y así ustedes pueden entender ese aspecto con esas cartas. Traté de hacerlo lo más corto posible, pero mira, ya vamos 46 minutos. Esto es un repaso informal. Completamente no es un repaso en la manera que yo lo hago con PowerPoint o con vistas, sino más bien aquí, más bien hablando. Recuerden el día de mañana que vamos a celebrar los 7 años de esta escuela Aprendiendo el Lenormand de Facebook, en el cual yo invito a tanto a los miembros de YouTube, de mi fanpage, de Bienvenidos a la Mesa del Cartomante, el grupo Bienvenidos a la Mesa del Cartomante, conjuntamente con la escuela Aprendiendo el Lenormand de esta servidora. So que será hasta la próxima cuando nos veamos de nuevo aquí una vez más en Aprendiendo y Practicando el Lenormand con esta servidora Liz Figueroa. Muy bien, so, un besito para todos y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Chao. Gracias por tu visita. Aquí les dejo unos videos de interés sobre la práctica del oráculo Lenormand. Y por favor no te olvides de suscribirte a mi canal. Será hasta la próxima aquí en este canal de Liz Figueroa Lenormand Tarot.